No sé qué tiene la espuma, macho, que vuelve la gente como loca, ¿no? Una cosa... Ay. Teníamos la visión de hacer una fiesta de la espuma, ¿no? Teníamos un público que satisfacer, había... nos dijeron, no, es que una fiesta, pues mira, hacemos, ¿qué queréis? ¿Una máquina de espuma? Pues una máquina de espuma. ¿Qué queréis? Irme, pues M, lo que queráis. Hoy, en Ferrallas y Movidas, fiesta de la espuma. Pues una máquina de espuma no tiene por qué ser muy difícil de fabricar, ¿no? Porque es agua, jabón y aire, no tiene mucha mira. Entonces, bueno, hicimos el vídeo, ¿no? Y lo colgamos en nuestro canal, pero dijimos, haciendo la máquina, dijimos, esto no puede acabar aquí. No puede ser, o sea, hay que enseñar esto como Dios manda, porque hacemos aquí un poco de espuma en el taller, luego que nos pusimos a la búsqueda de una localización, ¿no? Donde hacer esta... Pues conseguimos el contacto de una persona con una azotea clandestina. La idea era hacer una simulación de fiesta, ¿no? Miguel, el dueño de la terraza, nos dijo, ¿por qué hacer una simulación cuando puedes hacer una fiesta? Y la verdad es que esa lógica aplastante pues nos hizo entrar en razón, ¿no? La pega era que era un quinto sin ascensor, pero bueno. A ver, yo fui engañado. Que la fiesta era en una azotea, eso lo entendí, pero no sabía que era un quinto sin ascensor. Para llegar a la cima, pues hay que sufrir por el camino. Total, que subimos 5 pisos y todas las movidas de la máquina de espuma y todo. Y sudé un montón. Sudamos todos un montón, pero yo especialmente. Y claro, nos enfrentamos a cómo hacemos una fiesta de la espuma. Las máquinas de espuma, en este caso dos, llevamos dos por si acaso, por tener un coeficiente de seguridad. Pues hay que ponerlas en un lugar elevado, no pueden estar en el suelo porque si no la gente se tropieza, tal, no sé qué, eso es todo. Un sitio en el que la gente borracha no pueda acceder a ellas. Pues unos andamios. Y ahí entró Nacho. Nacho es un muchacho que se rajó el escroto. Chaval majo. Tuvimos mucha suerte porque justo estaba con la condicional ya y nos vino muy bien el que pudiera venirse a la fiesta, ¿no? Llegó Nacho, que fue un tío majísimo, que lo veréis como de refilón, que nos trajo toda la estructura del andamio tal, y lo subimos. Que la verdad que el tío tiene una capacidad de carga brutal porque entre Fran y yo somos los unos flojos y el tío se subía a los andamios en una mano, entonces... Para colocar las tuyas. Así estamos. Todo tenga. Me ha dado calambre, está. Cógeme otra vez. ¿No? Está bien motivado. Es que. Os queda un poquito. No vengáis. Hola. Cuidado que no se caiga. Luego pensamos, joder, pues ¿cómo montamos toda la movida para que no salga la espuma en todo el código postal? Cuando uno instala estos artilugios, hay que perimetrar un poco el asunto porque como la espuma es un poco como el agua... La espuma es como el fascismo. Tiende a esparcirse. Tiende a esparcirse. Entonces tienes que controlar un poco. Y que tiene que ser un sitio que tenga desagüe. Que ah, claro, claro. Entonces nosotros tenemos como tener un grifo abierto. Sí, casi. Ahí va nuestro pis, porque aquí dentro de la espuma se puede hacer pis y no pasa nada. ¿Vale? ¿Queréis saber cuánto se tarda en montar una estructura para hacer una fiesta de la espuma? Sabiendo lo que hace. 3 horas. Sin saber lo que hace, no me lo quiero imaginar. Nada, efectivamente el montaje es complicado, toda la fontanería y tal, aunque en el vídeo se vea en un clip de 30 segundos, lleva alrededor de unas 3 horas, un calvario. Es importante separar el agua de la electricidad, hay que tenerlo claro en una instalación de este tipo. De todas maneras, a la gente hay que informarla un poco de lo que va a suceder, ¿no? Y hay que hacerles una reunión un poco de seguridad para que ellos sepan a lo que se someten, ¿no? Porque puede ser peligroso. Bueno, chavales, una cosa muy importante. Ojo a los resbalones. Dos cositas hay que saber. Uno, la espuma, aunque sea casi todo aire, ahí no se puede respirar. Te mueres, ¿vale? Te entra jabón y te mueres. Entonces, no pasa nada. No eres tonta, tía. O sea, aguanta la respiración. Es que con que esté de aquí para abajo ya está.
Cuando estéis dentro, mantened contacto visual con todos vuestros compañeros. Como si estuvierais conduciendo por los retrovisores mirando, porque en el momento en el que falte uno, quiere decir que está abajo. Y si está abajo, no respira. Y si no respira, hay que sacarle. Vamos a tener un socorrista. ¿Vale? Se encarga Nacho. Y el estáis mal o no, os va a hacer el boca a boca. Así que intentad no estar mal. Y nada, una vez hecho todo el setup, ¿no? Pues hay que esperar, hay que ir a la fiesta y eso pues llega un momento que el cuerpo te lo pide. Esto es importante. Carlos tuvo una visión, su mente de visionario, supo perfectamente cuándo había que poner la espuma, cuándo había que ponerla en marcha. La espuma estaba, la máquina estaba lista a lo mejor a las 9 de la noche, pero no la encendimos a lo mejor hasta las 12. ¿Por qué? Porque como bien decía Carlos, hay que encenderla cuando la gente ya se ponga incluso un poco violenta. Hay que esperar a que la gente esté ya muy nerviosa. Cuando la gente esté ya pidiéndolo tan fuerte. Al momento justo. Que ya en el momento que la abra sea como ¡oh! Y muy bien. Un éxito, además, si lo maridas con un poquito de máquina de humo y unas luces estroboscópicas y tal, una maravilla. Mucha gente salió de allí diciendo que era, sin exagerar, el mejor día de su vida. Y exagerando, a lo mejor, el mejor día de su vida y el de su madre también. Guapísimo, de locos. Un pasote. Yo poté. Ahora dejamos con unos momentos musicales. Una cerveza, por favor. Oye, que no me quiero romper nada, por favor, en serio. Tranquilo, yo te sujeto. Venga. Pues así estoy bien. ¡Ay, soy la reina de los carnavales! ¡Al suelo! A ver, bajate, bajad despacito y yo me tiro. ¡Despacito! ¡Uy, qué bien! Lo del M del principio era broma, ¿eh? No, que va.